cuidado atrás. Hay marcas de que seguido vienen a hacer invocaciones. ¿Qué es? ¿Ven algo? Madre, güey. Sonó plomazo, ¿eh? Aguas. Aquí hay algo. Hola. Escucha algo de aquí. Hoy traigo un aparato muy especial. ¿Viste? Allá, 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 allá. ¿Lo viste? Una tétrica y abandonada casa de piedra, ubicada en el estado de Puebla, se dice que ha sido el escenario de escalofriantes ritos donde se utiliza la magia negra y se invoca al mismísimo demonio. De hecho, pocos se han atrevido a ingresar a ella, pues se cree que está habitada por oscuras fuerzas del mal. Nosotros logramos acceder a su interior a altas horas de la madrugada y logramos encontrar inquietantes evidencias que comprueban esos rumores, porque en su interior las malas vibras y fuertes manifestaciones sobrenaturales se hicieron presentes en varias ocasiones, llenándonos de incertidumbre y temor. Esta noche nos encontramos en una zona llamada Los Fuertes, que está en Puebla. Al seguir por esta vereda, nos comentaron que vamos a encontrarnos con una casa donde hacen ritos, hacen cualquier tipo de trabajo. Es una casa que quedó olvidada de hace muchísimo tiempo. Se dicen muchas leyendas, muchas historias de esta mansión, de esta propiedad. Entre ellas, que perteneció a alguna persona que estaba en malos pasos y que, pues mejor, la abandonó. Decidió dejarla en el olvido. Y desde entonces, pues, a la gente se le ha hecho fácil, como se encuentra entre el cerro, venir y hacer sus ritos. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Dicen que está de miedo, que está terrorífica. La realidad es que yo no he ingresado todavía a esto. Hola, Alex. Ok, un ave. Vean, díganme si no se ve completamente tenebroso a nuestro alrededor. No se ve más que la ciudad hasta el fondo. Árboles, maleza y oscuridad. Seguimos avanzando. Se oyen algunos perros cerca de nosotros. La vereda sigue por acá, se hace más estrecha. Y hay que pasar por aquí. Si se dan cuenta, lleva muchísimo tiempo en el abandono. Están muy oxidadas ya estas rejas y se ve que hace mucho que las abrieron. Vean los árboles. Están tétricos, ¿no? ¿Qué es eso rojo que está ahí arriba? ¿Lo ven? ¿Rojo? ¿Ya lo viste? Ya lo vi. ¿Qué es, güey? ¿A poco son flores allá arriba? No. ¿De qué le ves cara? Y está en una zona muy alta, ¿eh? No creo que sea un animal. No. Pero se ve algo rojo grande. Sí lo tengo, pero ¿sí lo tienes? ¿Será tela? Está muy tétrico. Ese árbol está muy, muy tétrico. Ay, güey. Me da escalofrío tan solo de voltear. Se me hizo ver pasar una sombra. Uy, ven esto. Cintas de precaución. O sea, si querías ocultarte, si querías esconderte de alguien, creo que esta propiedad es lo ideal para hacerlo, ¿no? ¿A quién pudo haber pertenecido como para qué? Esté de esta manera, wow. ¡Qué sitio! No se siente bien. Los árboles dan la impresión de que hubiera gente, pero son ramas y maleza. Ok, aquí hay escaleras. ¿Les parece que comenzamos por abajo?
¿A dónde será? ¿Será como salida de una fosa? Podría ser. Aguas. Más escaleras. ¡Cuidado atrás! Apenas lo vi cuando ya estabas metiendo el pie. ¿Estás bien? Sí. ¿No te lastimaste? No. Oh, ok. Más, güey. Un poquito más. O sea, son... ¿Por qué habría tantos cuartos así? Está muy raro, ¿no? ¿Saben a qué me recuerda? Un poco, pero este está más grande o de una distribución diferente, pero se parece a la Casa del Diablo en Veracruz, atrás de ti. Se escuchó algo atrás de ti, güey. Clarito escuché algo atrás de ti. ¿Tú no lo oíste? No. Yo lo oí como si viniera, pero de aquí atrás. ¿Muy similar a la construcción? Sí. Ok, vamos aquí abajo primero y ahorita subimos. Ve estas escaleras. ¡Oh! ¿Qué es? ¿Ven algo? Ok. Observa nada más, Tony. Desde ahí no subas. Vamos a ver aquí. Ve esto. ¿Ya viste? Acceso solo a la policía. ¿Por qué? ¿Por qué sería un acceso únicamente para policía? Sí, sí lo escuché, güey. Fue como un lamento, ¿no? Muy grande. Sí. ¿Qué crees que haya sido esto? Como esas casas que agarra el gobierno y las deja para la casa de seguridad de la policía. ¿Tú crees? No lo sé. Yo estoy escuchando muchos gritos, ¿sabes? Madre, güey. ¿Qué fue eso? No sé. Sonó plomazo, ¿eh? ¿Qué escuchaste tú, Tony? ¿No fue un balazo? ¿Sabes qué? Vamos mejor adentro. No se separen mucho. ¿Creen que haya sido un disparo? Estoy un poco nervioso, ¿saben? Esos golpes no me gustaron mucho. Es muy grande, ¿no? Sí. Muy grande. Cuidado porque creo que hay zonas donde puedes ir al piso de abajo. Aguas. Aquí hay algo. Hola. Escucha algo de aquí. Y unas escaleras ahorita, entonces hay manera de subir todavía más. ¿Ya viste? ¿Qué pasó? Esto era un baño. No, pero
Te veo lo que tiene escrito ahí. Oh, Belcebú, diablo. Pero sabes que te voy a decir una cosa. ¿Viste ese rostro? Esto no es invocaciones. No son personas que hagan invocaciones en realidad. Porque esta no es la estrella que utilizan, el pentagrama. Esta más bien parece la estrella de David. Aunque abajo dice: Belcebú, diablo, ven. Y aquí hay otras señas que no entiendo qué dice. Ay, me escuché como pasos aquí arriba. ¿Escuchaste? Sí. Ve, hay muchos rostros muy extraños. Esos rostros dan un poco más de miedo, ¿sabes? Ve. Aquí hay pasos. Se oye de pronto. ¿Ya viste que hay más escaleras? Sí. Se oye movimiento, pero no lo puedo ver. Hay marcas de que se ha ido bien a hacer invocaciones. Todos los vidrios están completamente quebrados. No hay ni uno que se rescate. ¡Guácala! ¡Qué asco! Esto lo utilizaban de baño. Se ve que aquí entraban indigentes. Atrás. Atrás, oye algo. ¿Eres tú, Charlie? No creo. Nada. Aquí están las moscas. Dicen que donde hay moscas es algo, donde puede haber algo muy negativo. Lo curioso es que hay moscas, pero no se ve suciedad. Mira, hoy traigo un aparato muy especial. Este aparato es una caja musical. Esta caja musical, cuando detecta algo, empieza a activarse completamente sola. Miren, ahí está encendida y prendió la luz. Frente mejor. Ok, parece que ya está funcionando bien. Ya está funcionando correctamente. Si esto detecta algo, va a empezar a sonar. Ok. Lo vamos a dejar aquí. Mientras nosotros damos
una vuelta, ¿ok? Ve cómo hay muchas botes de alcohol. He encontrado en muchas partes eso, de que se meten a hacer ritos. Ahí, güey. ¿Viste? Allá. ¿Lo viste? Ahí hay algo. No hay nada, güey. Yo vi algo como si se asomara aquí en esta parte. ¿Qué habrá sido eso? Este cañón. A ver, shh. ¿Qué habrá sido? ¿Qué lo habrá activado? ¿Qué habrá ahí? ¿Qué está tan lleno de moscas? ¿En serio? Ya pasan de las 2 de la mañana. Pasan de las 2 de la mañana. No manches. Atrás de ti, Tony. Atrás de ti. Se oye atrás de ti. Atrás de ti se escuchó. Es súper tarde y se siguen oyendo muchísimas manifestaciones. Se oye atrás de ti. Atrás de ti. Llevamos mucho tiempo caminando, no ha vuelto a haber más manifestaciones, ya no ha habido más ruidos, la cajita musical no se ha vuelto a activar, no más sombras, no hemos visto más, pero creo que tenemos muy buen material por esta ocasión. Creo que es momento de despedirnos. Dinos, ¿a qué otro lugar te gustaría que fuéramos? Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.